Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema fascinante que es el edadismo y cuáles son sus principales implicaciones para nuestras instituciones educativas. Para ello contamos con tres invitadas. En primer lugar está la doctora María Montero López Lena. Ella es licenciada, maestra y doctora en psicología por la UNAM, con postdoctorado por la School of Social Ecology de la Universidad de California. Es profesora titular C de tiempo completo definitivo de la División de Posgrado de la Facultad de Psicología y sus líneas de investigación tienen que ver con el tema que estamos viendo y es la representante de la Facultad de Psicología ante el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Bienvenida, María. Gracias, gracias por la invitación, Melchor. Esta iniciativa abre caminos. Gracias. Muy bien, gracias a ti. También nos acompaña Marisa Vivaldo Martínez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Es profesora de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en el Campus 3 de Tlaxcala de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. ¿Qué tal, Marisa? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y por último, nos acompaña la Carolina Gómez Moreno. Ella es médica, es especialista en geriatría, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Actualmente trabaja como parte del equipo de urgencias geriátricas en el Departamento de Atención Institucional Continua y urgencias del mismo instituto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien. Pues no les tengo que decir que una de las primeras cosas, si no es que la primera, que vemos los seres humanos de otro ser humano con el que interactuamos es la edad. Por una serie de circunstancias que ustedes profundizarán. Y existe este concepto que no mucha gente conoce de edadismo, ageism en inglés. Entonces, pues les preguntaría primero, María, ¿a qué nos referimos con edadismo? ¿De dónde viene esto y qué implicaciones tiene para las universidades? Sí, mira, el edadismo formalmente, a partir del 2021, la Organización Mundial de la Salud lo definió como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra personas autoinfligido por razones de edad. Perdón. El edadismo realmente tiene varios aspectos para analizar, que vamos a discutirlos y describirlos en esta plática, pero basta decir que de inicio que tiene dimensiones, niveles de manifestación y formas de expresión. Por ejemplo, en las dimensiones tenemos los estereotipos, ¿no? Como psicóloga, yo les digo que los estereotipos están asociados a pensamientos, prejuicios, que son los sentimientos, cómo nos despierta una persona de edad estos prejuicios, y la discriminación, que son los comportamientos de rechazo. El otro aspecto del edadismo son los niveles de manifestación, que pueden ser institucional, el interpersonal y el autoinfligido. No voy a dedicarme mucho tiempo aquí por razones de hacerlo más fluido. Y finalmente las formas de expresión, que puede ser explícito o implícito. Y en esta dinámica pues tenemos muchos componentes, tanto contextuales como psicológicos y de desarrollo humano. Muy bien, muchas gracias, María. Marisa, ¿qué agregarías a lo que ya dijo María?
Pues yo agregaría que el término, este término ageism, fue construido inicialmente en 1969 por un científico llamado Robert Butler. Este científico, bueno, pues lo definió como todas las actitudes, acciones discriminatorias de rechazo, de tendencia a la marginación, temor, desagrado o negación que llegan incluso a la agresión hacia las personas envejecidas y hacia la vejez. O sea, inicialmente Robert Butler acuña este término muy dirigido hacia la vejez y el envejecimiento. Sin embargo, a lo largo de estas décadas, pues se ha profundizado y pues ahora conocemos, estudiamos que el edadismo se expresa en las diferentes, tiene efectos en los diferentes grupos de edad. Hay grupos de edad que específicamente son más víctimas de este fenómeno, como es el caso de las infancias, el caso de las adolescencias y las vejeces. Son quienes realmente sufren cotidianamente pues, estas actitudes de temor, de rechazo, que se manifiestan, como ya lo dijo María, en actitudes, en prácticas y en sentimientos. Entonces, es un fenómeno que finalmente nos trastoca a todos y que vivimos o causamos todas las personas en los diferentes momentos de nuestro curso de vida. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Carolina. Pues, finalmente, como comentan el resto de las panelistas que estamos el día de hoy aquí, se trata de una cuestión que tiene múltiples componentes. Son actitudes, son cuestiones sentimentales y predisposición que tenemos desde etapas muy tempranas de nuestra vida y que finalmente se van generando reforzamientos a lo largo del tiempo y hacen que se perpetúen estas actitudes hacia alguna persona. Como bien comentan, es específicamente con respecto a la edad. Y como bien comentaba usted, doctor, o sea, de lo primero que nosotros preguntamos, por ejemplo, en medicina es nombre, edad. Es lo primerito. Y ya eso te centra, te pone ciertos límites en cuanto a lo que estás tratando de definir, cómo defines a esta persona, cómo encasillas a esta persona. Que es algo hasta cierto punto normal, digo, no me dejarán mentir, es algo que tendemos a hacer los humanos. Queremos clasificar a las otras personas, les queremos poner etiquetas. El problema es que al ser tan multidimensional y tener varios componentes, como ya bien lo comentaron, emocionales, de pensamiento y de actitudes, se vuelve algo muy difícil de sobrellevar y a veces incluso de identificar porque no nos damos cuenta de que lo tenemos. Entonces, globalmente son actitudes y acciones que están discriminando a alguien en función de su edad. Y no forzosamente tienen que ser adultos mayores. Sin embargo, históricamente, y como veremos más adelante, es que en quien más se manifiesta, ya que están hasta cierto punto más vulnerables. Ok, entonces también a los jóvenes, hay edadismo hacia jóvenes, entiendo entonces. Definitivamente, sí, sí existe. Ok, muy bien. Y es que si se combina el edadismo con las otras cosas que también batallamos mucho, como es el racismo, la cuestión del género, la cuestión del color de la piel, la complexión, el tener alguna discapacidad, siempre es todo un reto. María, tenemos todavía unos minutos. Como comentaba Carolina, que esto lo empezamos a vivir desde niños, ¿no? Porque el estereotipo que tenemos de las películas mexicanas de Sara García y de que los mexicanos queremos mucho a los viejitos y la danza de los viejitos, etcétera, etcétera. Pero algo pasa, y ahorita ustedes me... A ver si tienen alguna estadística de esto en nuestro país, que el edadismo ocurre en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina, María, algún comentario sobre este punto? Sí, mira, yo lo identificaría como básicamente a tres niveles. Uno implica de nivel macro al micro, ¿no? Aunque yo soy psicóloga. A nivel macro, el edadismo se funda en el sistema económico. Hay una preconización a las condiciones de juventud y
sesgadamente consideran que la gente que tiene menos edad va a poder consumir más. Claramente este es un sesgo, porque la mercadotecnia genera necesidad y esto es un primer componente. El contexto contribuye. Un segundo nivel puede ser, y también se ha documentado, la estructura de socialización. A la hora, cuando nosotros nacemos, el contexto en el que vivimos, lo referiste muy bien, el abuelito, siempre el bonachón, aunque hay algunos personas cascarrabias, ¿no? Realmente es el estereotipo que se va alimentando y en un ánimo de infantilización casi casi también, es parte del edadismo, van poniendo roles o características a las personas mayores y también a las jóvenes, ¿no? Lo clásico de la adolescencia, que es la aborrecencia porque nadie los comprende, y en realidad es, como yo digo, una ignorancia funcional de respetar a unos y conocer a otros, ¿no? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es más ontológico, más de ver cómo nosotros como seres humanos somos capaces de analizar nuestro contexto, nuestras influencias y tomar criterio para desarrollar un tipo de interacción constructiva con el otro, sea anciano, o sea joven, o sea niño. Entonces, estos tres componentes sí contribuyen a la generación de sesgos de percepción. En psicología social se dicen sesgos de percepción, ¿no? No es la realidad, pero nosotros la interpretamos así. Muy bien, María. Caro y Marisa, se nos termina el tiempo de este bloque, seguimos en el siguiente. Únicamente quisiera cerrar esto con, ¿sabían que en un informe del año 2021 de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU sobre el edadismo, se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas? Así es, esto empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida y cuesta cada año miles de millones de dólares a la sociedad. Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se pide actuar con urgencia para luchar contra el edadismo y realizar evaluaciones e informes sobre este problema con miras a revelarlo como lo que es, una sigilosa pero devastadora desgracia para la sociedad. ¿Sabías que una de las estrategias contra el edadismo es crear un movimiento para cambiar el discurso sobre la edad y el envejecimiento? Así es, todos podemos contribuir para afrontar y eliminar el edadismo. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de desarrollo, las instituciones académicas y de investigación, así como las empresas y las personas de todas las edades, pueden unirse al movimiento para reducir el edadismo. Al unirnos en una amplia coalición, podemos mejorar la colaboración y la comunicación entre las diferentes partes interesadas en la lucha contra el edadismo. Estamos en la tertulia de educación universitaria del UNAM platicando sobre el tema del edadismo, esta categorización de las personas por edades, que puede tener efectos muy adversos y efectos deletéreos en la salud de las personas. En la pandemia, sobre todo al principio, cuando teníamos los hospitales llenos, las unidades de terapia intensiva llenas, cuando empezaron las vacunas, hubo muchísima discusión sobre por qué les ponen primero las vacunas a las personas de más edad, que son los que ya tienen menos tiempo de vida, y hubo toda esta discusión terrible motivada por la limitación del acceso a los recursos, en este caso camas de hospital, ventiladores de terapia intensiva, tratamientos o vacunas. Pues Marisa, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las implicaciones sociales y educativas de este fenómeno en las universidades y qué relevancia tiene para los docentes? Recordando que la UNAM, la edad promedio de los docentes anda, me parece que cerca de los 55 años.
Así es, pues tocas un aspecto muy relevante y es el que tiene que ver con la pandemia. Me detengo un momento ahí. Detectamos que durante la pandemia surgieron lo que yo llamo las nuevas caras del edadismo y específicamente las nuevas caras del viejismo como forma específica de edadismo. Observamos sí, un franco deterioro de la imagen social de las personas envejecidas que generó ambientes de exclusión nunca antes vistos, o sea, en la historia reciente en el mundo. Por ejemplo, vimos campañas en redes sociales con el hashtag Boomer Removers, ¿no? Vimos esta situación tan violenta de letreros que decían en la entrada de los establecimientos no se permite la entrada a personas mayores de 60 años, ni a niños o mujeres embarazadas. Son situaciones sumamente violentas porque aun cuando las estrategias de control y mitigación, bueno, tenían la intención de cuidar la salud, pues detonaron otro tipo de conductas. Conductas que obviamente están fundamentadas en los enfoques, en el estudio del envejecimiento también, abonando a lo que comenta María, ¿no? O sea, pensando siempre el envejecimiento y la vejez como un sinónimo de enfermedad o de cercanía a la muerte. Entonces, estos enfoques pues parten justamente pues de estos espacios donde se genera conocimiento y las universidades pues son el espacio por excelencia de generación del conocimiento. Entonces, la pandemia sí nos obliga a replantearnos qué es lo que estamos mostrando a las y los estudiantes, qué tipo de investigación estamos haciendo respecto a la vejez y al envejecimiento y si realmente estamos logrando miradas interdisciplinarias y, como ya lo había señalado también, interseccionales, porque el edadismo no es un tipo de discriminación que se dé solo de manera aislada, sino que justamente interseca con muchas otras formas de discriminación vinculadas a otras categorías como son el género, la condición de salud, la condición étnica, entre muchas otras. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Pues Carolina, ¿cómo ves? Pues sí, definitivamente concuerdo con lo que comenta Marisa. Desde el punto de vista educativo, no hay como mucho publicado al respecto, pero simplemente nos debemos de dar la vuelta hacia nuestros entornos y ver los tipos de comentarios que se hacen cuando viene el profesor ya grande y es comentarios como de que, ay, es que esa viejita ya mejor que se jubile, es que es bien anticuado, o incluso cosas que se llaman viejismo positivo, que es como, mira, a pesar de su edad, o sea, a pesar de que es un anciano, está muy actualizado y es muy moderno y cosas por el estilo. Entonces, realmente hay poco como objetivo estudiado en la literatura, incluso en el reporte este reciente de la Organización Mundial de la Salud lo comenta, o sea, que hay poca información al respecto, pero yo creo que es como esta publicación a tono de broma que se hacía, o sea, no necesitas probar que paracaídas es mejor que no traer paracaídas, ¿no? O sea, sabes que existe, o sea, hay cosas que existen y a lo mejor lo que tendríamos que enfocarnos como cuestiones educativas es en generar conciencia, visibilidad del problema, porque sí existe, ¿no? O sea, muchas veces el problema es que las mismas personas conforme vamos envejeciendo, que es otra de los componentes de la autodiscriminación, el autoviejismo, de que decimos, pues es que sí, es que ya me toca esto porque soy adulto mayor, porque soy persona mayor. Entonces, es un poco ir jugando con todos los elementos. De hecho, de lo que comentaban, por ejemplo, en la pandemia, otro de los puntos que me parece importante, yo hice un estudio acerca de discriminación y de viejismo en Twitter y analizamos de forma cualitativa tweets en inglés y en español. Y efectivamente, como bien comenta Marisa, o sea, en el estudio que hicimos que fue en inglés, el 42% del contenido de los tweets que analizamos, que fueron alrededor de 300, era viejista y sí se utilizaba mucho esta frase como de boomer remover y se hacía una comparación con que era como the N-word, o sea, como la palabra N que se utiliza para discriminar a otros tipos de subgrupos de la población, ¿no? O sea, es tan fuerte y tan grave como el machismo o algún otro tipo de discriminación hacia un grupo en específico por sus características. Afortunadamente, y bueno, quiero creer esperanzadoramente, el contenido en español, en Twitter en español,
fue marcadamente menos viejista, o sea, más o menos un 25% de los tweets, o sea, la mitad de la otra cohorte. Y mucha de la información que se generó como dos fenómenos, o sea, como este fenómeno viejista de, pues ya vivieron lo que tenían que vivir, ya déjenlos ir, etcétera, etcétera. Obviamente no concuerdo con esto, solamente estoy dando ejemplos. Y otro grupo en el que dijeron, que creo que es el enfoque correcto, o sea, esta población es nuestra población, nuestra familia, nuestra gente más vulnerable y es con quien tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Y entonces sí hubo mucho de que yo les llevo comida, información para compartirlo, para que cuidadores, asilos, etcétera, estuvieran en contacto con información al día y correcta acerca de la pandemia. Entonces, si bien hasta cierto punto se puede considerar también algo de discriminación, pues tiene efectos más positivos que esta otra parte. Entonces, creo que hay que generar conciencia e identificarlo en todos los ámbitos, no únicamente en el educativo. Muchas gracias, Carolina. María. Pues yo, respecto a esta pregunta de qué pasa en nuestro ámbito universitario y en el ámbito más amplio, yo te diría que deberíamos actuar como recomienda la ciencia y también el CEN. Primero hay que observar. No podemos reconocer nada si no observamos. Y una vez que observemos los componentes, las manifestaciones, ya avanzamos un poco, ¿no? Pero hay que observar y después hay que reconocernos. Lo que decía Marisa de las muchas vejeces, ¿no? O lo que decía Carolina respecto a cómo se manifiestan las comunicaciones en los medios como tweets. Hay que reconocer esas manifestaciones y después analizarlos, porque el análisis nos va a permitir encontrar las aristas que hay que limar o los componentes que hay que fortalecer o disminuir. Una cosa bien importante, retomando el aspecto de la pandemia, es que también dentro del sesgo del edadismo, recuerden que el edadismo, y esto es parte de este programa, recuerden que el edadismo no es solamente para la gente mayor. También hay edadismo hacia los adolescentes y hacia los niños, y eso, observarlo y juntarlo, integrarlo, nos compromete a hacer un esfuerzo sistemático desde el núcleo primario, que es la familia, pasando por la escuela, que es el núcleo que nos oficialmente nos enseña, y extendiéndolos a la comunidad. Entonces, yo creo que sí es importante considerar estos elementos, ¿no? que intervienen en los sesgos. No son los mismos sesgos del edadismo hacia la gente mayor que hacia la gente adolescente. No se les da crédito a los adolescentes porque no tienen criterio, y menos a los niños. Cuando hay evidencia, por ejemplo, respecto al criterio o respecto a la comprensión, que los niños antes del conocimiento, del manejo verbal, ya entienden, ya comprenden. Ojos, padres, ¿no? Porque ese es el punto. Debemos difundir el conocimiento científico y educar a la población de que el conocimiento basado en evidencia sirve. Y sirve para modificar conducta, y sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, yo creo que este es el reto que tenemos en la universidad, y que esfuerzos como los que se han generado desde el SUYEF, desde la misma rectoría, ayudan, al menos en el sesgo hacia la vejez, reducirle el asunto del infantilismo, por ejemplo, hacia los adultos mayores, que es una forma de faltarle al respeto elegante, pero es faltarle al respeto a la gente mayor porque pueden decidir, mientras puedan decidir, es su derecho, ¿no? O hacia los niños, no minimizarlos, porque ellos pueden tomar decisiones, pueden pensar y sobre todo enseñarles a gestionar emociones para manifestarse de manera libre y clara, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buen desafío a nivel universitario el que estamos enfrentando. Y la última idea, no tenemos todavía investigación porque es la primera vez
en la historia de la humanidad que tenemos cuatro generaciones conviviendo. Tenemos que aprender, por eso es tan interesante y tan, tan enriquecedor. Vamos a poner buenas bases para poder convivir mejor en un mundo equitativo, ¿no? Así es, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues es que, haciendo memoria, hace ya más de 20 años, en el año 2000, recuerdo que en la Escuela de Medicina se nos decía mucho de que se venía la inversión de la pirámide poblacional, que iban a predominar las personas de mayor edad, que íbamos a dejar de ser necesarios los pediatras y que se iban a requerir muchos geriatras. Pero ya en el siguiente bloque, a ver si Carolina nos comenta algo, porque pues sigue habiendo muy poquitos geriatras en México. Carolina es una muestra de ese grupo de personas que se dedican a esto, pero en las motivaciones de los estudiantes de medicina que buscan especialidades, no está mucho en el radar. Es todo un reto, como ya comentaron ustedes, y en las universidades los docentes somos muy dados a infantilizar a los estudiantes. Sí, todas las pláticas que tenemos en el pasillo o a la hora del café, con alumnos del bachillerato, casi les decimos los niños y las niñas de mi grupo, ¿no? Inclusive con estudiantes de licenciatura y a veces de posgrado nos referimos a ellos en términos pues de inmaduros o de que están muy jovencitos, todavía no saben nada de la vida, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Y parte de todo este reto es que, caray, ya tenemos varias décadas para prepararnos para esto y es buen momento que la OMS y la ONU están poniendo esto de nuevo en el escenario para alinearlo con los objetivos de desarrollo del milenio. Pues les agradezco muchísimo sus participaciones. A continuación, escucharemos a una especialista, Esther Sitges Macía, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de España, sobre cómo puede impactar el edadismo al profesorado de las universidades. Claro, cuando hablamos en los profesores, yo creo que nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, puede existir unas creencias irracionales, negativas con la edad con respecto a las personas mayores, ¿no? Que es un poco en el ámbito en el que yo trabajo, ¿no? Pueden los profesores pensar que aquellas personas mayores que quieran acceder a la universidad, pues no van a poder hacerlo porque tienen el estereotipo, la creencia de edad, que los mayores no son más rígidos mentalmente, que no tienen capacidad de aprender, que, ¿vale? Entonces esa podría, yo creo, que influir en ese aspecto por parte de los profesores hacia las personas mayores. Pero también puede existir ese edadismo por parte de los profesores hacia los jóvenes, que yo creo que también en alguna ocasión ocurre, ¿no? El englobar a todos los jóvenes, ¿no? Como por el simple hecho de ser joven, eres una persona, pues, que puede ser más informal, que eres menos seria, que te tomas menos en serio las cosas, que no vas a estudiar tú lo suficiente, que no te vas a aplicar, que eres más irresponsable, ¿vale? Es decir, yo creo que como profesores hemos de eliminar, bueno, como profesores y como personas en general, ¿no? Yo creo que todos los prejuicios asociados a cualquier cosa, y en este caso en el que estamos hablando hoy de la edad, se deben de eliminar, ¿no? Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el edadismo. Y es que algunas personas dicen, pero qué afán de estar clasificando y poniendo etiquetas a cosas que siempre han existido y hacernos más compleja la vida. Pues
si esto siempre ha existido, ¿por qué ahorita tenemos que ponerle nombre y considerarlo algo que tenemos que hacer? Porque mucha gente dice, es que al final del día la educación de todas estas cosas no se da en la universidad, sino en casa. Entonces, todo este reto que ya ustedes han explicado en los blogs anteriores. Pues yo les preguntaría, Caro, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las universidades con respecto a esto y qué podemos hacer? Porque particularmente en medicina, donde formamos a los profesionales de la salud que van a atender a la población, hay un desdén relativo, le voy a dejar ahí, por estudiar esta especialidad comparado con otras. Pues sí, o sea, definitivamente sí existen sesgos. O sea, existe esta percepción de que las vidas mayores son menos importantes, que no debemos de olvidar que justamente lo del edadismo sí va para los dos lados. Se los puedo decir yo como geriatra, mujer y joven, no siempre mis adultos mayores son lo más comprensivos cuando a la hora de darles informes y darles recomendaciones. A veces es difícil, es para los dos lados. Pero aquí la cuestión, y yo creo que el principal reto es estar conscientes de que estos problemas existen. Y el hecho de que previamente, en generaciones anteriores, en años anteriores, se considerara que algunas actitudes fueran correctas, no quiere decir que las percepciones o las actitudes no puedan cambiar. Finalmente, debemos de recordar que nuestra impresión de qué es ser viejo o qué es ser joven es un constructo. Es algo que sí tiene ciertos determinantes biológicos, pero también tiene mucho componente social y cultural. No existe un día en la vida de una persona que súbitamente ya te despiertes y todas tus capacidades biológicas ya son de una persona mayor, ¿no? O sea, esto se va dando de persona a persona a lo largo del tiempo y depende de muchas cosas. Entonces tiene distintos determinantes y a veces es una cuestión cultural. Como antes, por ejemplo, yo pongo este ejemplo. Antes había muchas conductas que se consideran en este momento inaceptables porque son conductas machistas, ¿no? O discriminatorias, por ejemplo, no sé, homofóbicas o de algún otro tipo. Y hoy por hoy, o 2022, se consideran pues de mal gusto, o sea, no son aceptables y siempre hay quien se queje y quien alce la voz al respecto. Pero esto no fue un cambio de la noche a la mañana, ha sido algo gradual de cómo nosotros como sociedad hemos decidido que estas conductas no son aceptables. Entonces, el tener este cambio gradual y el estar insistiendo, por ejemplo, yo con los residentes con los que me toca trabajar, estar insistiendo y llamarles la atención, no de forma grosera, pero sí sacar a colación de por qué dices estos comentarios, por qué te da flojera atender al adulto mayor, o sea, no normalizarlo, o sea, quitarle la parte de normal, así como hemos hecho esfuerzo de quitarle la normalización, por decirlo de alguna manera, a ciertas conductas que realmente sabemos que son nocivas para varios grupos de nuestra población, de nuestra sociedad, es lo mismo, es estar insistiendo. Entonces, el reto y me parece que la responsabilidad de las universidades es que, al igual que han hecho un esfuerzo en visibilizar otros tipos de discriminación y en dejar en claro y en vocalizarlo y ponerlo en frente de todo el mundo de que no está bien esto, de igual manera yo creo que es lo que sigue, ¿no? O sea, visibilizarlo, poner evidencia de que no está bien, de que nos hace daño y de que no está bien, y eventualmente se convertirá como otros tipos de discriminación. No únicamente en las universidades, sino también en los hospitales, en las escuelas de medicina y en otros ámbitos, como algo que no es aceptado, que es de mal gusto y que culturalmente no se ve bien, y eso ayuda a que existan cambios y modificaciones hasta nuestra forma de actuar y de hablar. Muchas gracias, Caro. María, ¿qué más pueden hacer nuestras instituciones de educación superior? Pues la ONU dice que hay que hacer pruebas científicas y justificar los datos, depurar los datos y las investigaciones. Y esto que decimos, ¿no? Cambiar el discurso. Eso es a nivel institucional. Pero yo creo, humildemente, como académica, yo creo que debemos ratificar nuestro compromiso de formación y de modelamiento. Nosotros debemos empezar nosotros mismos evidenciando que el envejecimiento, como bien dice claro, ¿no? No, no, no es de instantáneo, es un proceso.
y es un proceso que se puede alentar como se alenta el glaucoma, ¿no? No porque te dicen que ya tienes glaucoma, ya te vas a quedar ciego. Tiene su tiempo. Entonces, hay mucha ignorancia funcional en la población y esto es responsabilidad de las universidades y de las instituciones reducirlo. ¿A través de qué? No de gacetas que son buenas, sino de nosotros como ejército de transformación. Durante la pandemia se vio que si nosotros éramos facilitadores de contención para la salud mental en las crisis, o éramos también facilitadores para las vacunas, los médicos se fueron como infantes de infantería, ¿no? De primera línea. Si nosotros nos hacemos cargo de que somos modelos diarios de cómo envejecer constructivamente, es una forma de transformar el edadismo. Entonces, hay que hacer cuadros especializados. Con responsabilidad académica, sí. Con responsabilidad disciplinaria, por supuesto. Pero también hay que ser congruentes con nuestro modelo. También yo creo que debemos desarrollar modelos contextuales. Ya lo decía Marisa, hay muchas vejeces. No hay una sola vejez. Los telómeros todos se acortan, todos. Pero el contexto, la manifestación de ese acortamiento es diferente. No es lo mismo envejecer en Suecia que envejecer en la Sierra de Zongolica, ¿no? Aunque los telómeros se acorten igual en uno y otro lado. Entonces, necesitamos desarrollar modelos contextualizados. Se dice mucho más fácil de lo que se hace. Desarrollar un modelo quiere decir conocer la teoría, conocer el método, conocer la problemática y también tener creatividad para proponer nuevas formas de apreciar el fenómeno. Y finalmente, digo desde mi humilde punto de vista, hay que proponer políticas públicas que no se vea clásica los tomadores de decisión cuando bien les va, contratan a un asesor. No, señores, nosotros desde la academia, el conocimiento basado en evidencia en todo el mundo es efectivo y nosotros deberíamos ser congruentes con eso. Las políticas públicas están basadas en la evidencia que nosotros como psicólogos, como médicos, como trabajadores sociales, como politólogos, podemos documentar. Ese es nuestro trabajo como académicos y deberíamos trascender esa barrera de decir, el político está allá y nosotros, academia, elefante blanco, estamos acá. ¿Quién va a cruzar eso? ¿Quién va a cruzar ese gap? Nosotros. Nosotros porque, dice la palabra, a quien sabe se le toma como justicia. Y nosotros sabemos las consecuencias. Debemos difundir el conocimiento. Este programa es uno de los mensajes. Estamos tratando de llegar a más gente. Esa gente que está viendo la tele, esta tele, en vez de ver una novela muy respetable, ojalá que asimilen, ojalá que se preocupen y que hagan lazos, construyamos puentes de comunicación, acerquemos a la academia a los tomadores de decisiones, acerquemos a la academia a las comunidades y construyamos juntos conocimiento. Muchas gracias, María. Pues el reto sistémico es fuerte, Marisa. ¿Qué más podríamos hacer? En general tenemos una tendencia a pensar que el envejecimiento y la vejez tienen que ver, por ejemplo, en el, digamos, al interior del currículum, a temáticas vinculadas a salud y comportamiento. Y el envejecimiento tiene que ampliar su, forma parte o debe formar parte del currículum prácticamente de todas las carreras de nuestra universidad. Está relacionado con todas las carreras de nuestra universidad. Entonces, ahí tenemos que mirar, dar el paso a visiones interdisciplinarias para la construcción del currículum y luego buscar las reformas necesarias a nuestros planes y programas de estudio. En Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, sabemos que es una multidisciplinaria de la salud, pero nuestras carreras incluyen programas relacionados con el envejecimiento.
Hace algunos años se hizo la propuesta de la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento, que ya pues representa pues un importante avance para nuestra universidad al tratarse de una licenciatura que no está enfocada en la salud, o sea, en la salud en términos de cuestiones desde el paradigma biomédico, sino más bien está preparando y formando profesionales para trabajar en el diseño de lo que comenta María, en el diseño de programas, de acciones públicas, de políticas públicas, de trabajo comunitario, pensando otro tipo de desarrollo, no pensando a la vejez y al envejecimiento como aislado, sino pensándola desde el desarrollo de la comunidad. De cualquier manera, se sigue viviendo esta experiencia edadista y por eso el cambio tiene que ser, pienso yo, estructural, y nuestra universidad tiene todo el potencial para lograrlo. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias. Pues el tema da para mucho, ¿no? Llegaremos a algunas conclusiones en el bloque final. Ahorita vamos a escuchar a un especialista, a Verónica Montes de Oca, investigadora nacional del SNI, del CONACYT y del Instituto de Investigaciones Sociales, sobre cómo evitar y superar el edadismo en las universidades. ¿Cómo superar todo esto? Bueno, tenemos primero que ser muy conscientes de que podemos tener conductas edadistas, es decir, conductas que discriminan a las personas por la edad, sean por jóvenes o sean por adultas o adultas mayores. Si recordarás, hay algunos letreros para personas que están buscando trabajo que dice no mayor de 40 años, por ejemplo, ¿no? Esas son actitudes edadistas, ¿sí? Porque ya están calificando a la persona en función de su edad y no de sus capacidades. En las universidades se da una cuestión muy interesante, porque las personas mayores, las personas académicas, profesores con mayor experiencia, que tienen un acervo intelectual, académico mucho mayor, ¿no? A veces también sufren discriminación por edad, porque ya son personas que tienen una antigüedad importante en la universidad, y entonces todas sus calificaciones y toda su calidad académica se le reduce a la edad. Lo que se está planteando a nivel internacional, que me parece un recurso muy importante, son tener proyectos intergeneracionales, donde haya una transferencia de conocimientos y de saberes entre generaciones. Obviamente, mientras más diversas sean los proyectos, y no nada más en cuestiones de edad, sino en cuestiones de género, y no nada más en cuestiones de género, sino de etnia, ¿sí? Entonces, mientras más diversos sean los proyectos universitarios, que debe de ser una constante, es muchísimo más fácil superar el edadismo, el sexismo y el racismo. Estamos de vuelta en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el edadismo. Recuerdo en un curso de educación médica de formación docente para profesores de medicina hace unos años, hicieron que nos pusiéramos tapones de algodón en los oídos, que utilizáramos lentes que estaban opacos, que nos pusiéramos guantes y una serie de artilugios para tratar de sentir lo que siente una persona de edad avanzada y poder empatizar con ello, ¿no? No es nada sencillo. Entonces, y ya vemos que es en los dos polos. Yo como pediatra, en nuestro país, mágicamente la edad pediátrica se acaba a los 15 años de edad y ya el sistema de salud les dice adiós, ya eres adulto, y a ver cómo le haces. No hay esta pediatría transicional y faltan muchísimos especialistas en medicina del adolescente, que son de los pacientes más complicados de atender, así como nos hacen falta geriatras. En fin, es todo un reto. Pues Marisa, ¿algunas reflexiones finales? Pues mi reflexión sería más bien una invitación al auditorio a que repensemos y cuestionemos la manera en la cual sentimos, cuestionemos aquello que pensamos y la manera en la que actuamos cuando estamos frente a la vejez y hacia el envejecimiento. Tratemos de analizar nuestras actitudes, comportamientos, prácticas viejistas,
Todos las tenemos, no porque seamos malas personas, las tenemos porque ya están culturalmente, son aceptadas y las tenemos introyectadas, no nos damos cuenta, pero sí podemos cuestionarlas a partir, por ejemplo, de esta información que obtuvimos hoy en este programa, ¿no? Sabemos que el edadismo existe, sabemos ahora que es un problema. Pues cuestionémonos por qué nos reímos, por qué nos burlamos cuando alguien habla de la edad, por qué hacemos sentir menos al otro o por qué consideramos que hay una cierta edad en la que podemos tener poder sobre los demás. Entonces, primero que nada, pues ese cuestionamiento personal y también como universitarios, pues pienso que es muy importante abrir nuevas líneas en la investigación educativa para ver cómo tenemos que mejorar, cómo podemos mejorar el currículum. ¿Qué estamos haciendo para...? Porque a veces pensamos, ¿no? Las personas están vacunadas para no vincularse con ciertas temáticas. Los médicos para no ir a geriatría, los odontólogos para no ir a odontogeriatría, las enfermeras para no ir tampoco a cuestiones relacionadas con envejecimiento. ¿Por qué? Y muchas veces tiene que ver con la formación del docente. Entonces ahí tenemos un área muy importante en la cual podemos trabajar como universitarios e ir abonando para la inclusión de esta temática, además en otras carreras tan importantes como lo son, pues las que se dan en Facultad de Ciencias Políticas, en Contaduría y Administración, en Facultad de Derecho, en las Ingenierías. Hay tantas carreras de la UNAM, arquitectura, que requieren componentes de envejecimiento, que pues tenemos una gran oportunidad para trabajar ahí. Muy bien, Marisa, muchas gracias. Caro. Pues yo concuerdo mucho con lo que comentan. O sea, yo creo que el primer paso es reconocer que existe el viejismo y reconocernos viejistas. O sea, yo creo que es algo que es una realidad. El segundo punto es no ser tan duros con nosotros mismos. O sea, somos viejistas, así como mucho tiempo hemos sido machistas a veces o hemos sido, tratamos de discriminar a otras personas, porque es algo social y es algo cultural que se ha creado y que se ha tardado décadas en estarse formando y que lo tenemos dentro de nuestras actitudes. Y así como nos ha tardado años identificar los efectos adversos, posiblemente también nos vaya a tomar algo de tiempo en modificarlo e identificar la forma de modificarlo de manera adecuada. Pero ya que tenemos estos dos pasos, yo creo que ahorita ya el conocimiento acerca del edadismo, del viejismo y otras formas de edadismo, vamos, es lo suficientemente completo como para que ya demos el paso a, porque ya sabemos que está mal, y ahora tenemos que hacer el cambio. Y hacer el cambio desde nuestra perspectiva personal, nuestro círculo social, nuestro círculo profesional, pero también el incluir a los que toman las decisiones y estos cambios estructurales en que las carreras, no únicamente las carreras médicas desde la perspectiva de la cual yo hablo, sino todas las carreras ya incluyan de forma obligatoria esta perspectiva. O sea, es que es una realidad que ya no podemos modificar. Y así como incluimos otras cosas que consideramos que son fundamentales para la calidad de la atención de la población a la que nos toca, con la que nos toca convivir, a la que nos toca atender, desde distintas perspectivas, los adultos mayores y también, o sea, en otros grupos poblacionales, como usted bien comentaba, doctor, jóvenes, adolescentes, se requiere tener todas estas perspectivas. Entonces, es el momento de hacer cambios estructurales. Bien decía mi jefe en urgencias que la mejor manera de ver un cambio es hacerlo. Y definitivamente él, por ejemplo, dio el paso en incluir todo un programa de urgencias geriátricas como novedad en el Instituto Nacional de Nutrición. Y a raíz de ahí se ha dado realmente un cambio en la perspectiva que hemos podido cuantificar. Y yo creo que eso es algo... Es únicamente un ejemplo, lo que comenta Marisa de lo que están haciendo en su facultad me parece maravilloso y creo que es el momento en el que el resto de las facultades del país, el resto de las instituciones del país se suban a esta iniciativa porque es necesaria. O sea, creo que más que justificada está, sabemos que existe y es el momento de hacer las modificaciones en nuestra sociedad. Muchas gracias, Caro. Sí, es como... Como dicen, pues todos estamos envejeciendo, ¿no? No nos estamos haciendo más jóvenes, es el proceso de crecimiento y desarrollo es unidireccional y tiene pues ese desenlace que ya todos conocemos que es tan seguro como los impuestos.
Entonces, es todo un reto. Una de las cosas que plantea el reporte de la OMS es la importancia de hacer intervenciones de contacto intergeneracional. No sé, María, si quisieras comentar brevemente algo sobre este punto que se me hizo muy importante, ¿no? Sí, total y absolutamente documentado ya está, porque en Europa se inició con estos modelos de combinar a la gente mayor con la gente más joven, con niños. ¿Por qué? Porque los niños son vida, parece eslogan, pero es así, el poder observar, y es esa una habilidad del viejo, observa. El niño se sorprende, pero esa interacción hace que se nutran los lazos. La sonrisa de un niño evoca la sonrisa del adulto. Y es interesante, nosotros, ustedes como médicos saben que tenemos células espejo, ¿no? Entonces, eso ayuda a una interacción positiva y incrementan las endorfinas, incrementa el sentido de bienestar, incrementa ese sentido de ser en el mundo para la gente mayor y para los niños. Tienen una como guía, no solamente se caen por caerse, el adulto les explica por qué se cayeron, le da la sobada mágica de un beso, y sobre todo si es una interacción abuelo-nieto, es mágico. ¿Por qué? Porque es el vínculo. Nosotros somos mamíferos que dependemos afectiva, física, socialmente del otro. Si tenemos esta conciencia, la interacción intergeneracional es un ganar-ganar para ambos bandos. El punto es hacerlo con estrategia. No es solamente meterlos, no, para nada. Es tener para eso sirve el conocimiento basado en la evidencia. Hay que tener etapas, hay que facilitar actividades, hay que reforzar al adulto, pero también al niño y al adolescente, que es el que tiene el vínculo. Entonces, solamente quería decir eso. Como ven, es todo un tema y tenemos muchos retos, mucho, mucho trabajo por delante en este sentido. Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y sigamos reflexionando sobre el edadismo. Es un tema que nos debe ocupar a todos. Claro. Carolina, pues muchas gracias por aceptar la invitación y participar el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y ojalá este evento, este programa, sirva para que la gente conozca la problemática y a lo mejor ponernos en contacto, ¿no? O sea, las personas que estamos interesadas en esto, que hemos dedicado pues ya varios años de nuestra vida en estudiar esta parte y juntarnos con las personas que toman las decisiones para tratar de impulsar ciertos cambios. Ojalá y sea una oportunidad. Muy bien, Caro, muchas gracias. Y María, pues muchas gracias por tus intervenciones. Gracias, gracias. Y tomemos el reto con pasión. Así es. Bueno, el edadismo es un reto que hay que enfrentar individual y colectivamente. Y pues yo nada más quisiera cerrar el programa con otra frase precisamente de Gabriel García Márquez de Cien Años de Soledad, con la provocadora frase que dice: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.